Hola chicas, el día de hoy les traigo una reseña que seguramente ustedes han estado esperando y me alegra muchísimo porque ¡ay! Es una reseña nueva para mi canal. Así es, el día de hoy, viernes, se lanzó la nueva colección que hizo Yeri Moi en colaboración con Beauty Creations. Yo aquí la tengo, tuve el honor de ser de las primeras personas en tenerla. Bueno, eso pienso yo porque me llegó desde hace bastante días y pues obviamente yo se los puse en redes sociales y ustedes me dijeron: Yoshi, la tienes que probar, nos tienes que decir. Y por supuesto que yo tenía que venir a sentarme aquí y hacer mi respectiva reseña. Así que si te interesa, antes de irme, bueno, antes de irnos a lo que es el video, no se te olvide suscribirte a mi canal. Si te gusta este video, dale like y compartirlo en todas tus redes sociales. Eso a mí me ayuda un montón. Y nada, espero que les guste mucho. Pleonas, vamos a darle. Aquí está la colaboración completa. O sea, esta es la colección completita, chicas. Y mi primera, así como que... Ah, para las que no saben, no creo que a estas alturas no sepan quién es Yeri Moi, pero entiendo que sí, sí lo habrá personas. Les explico, ella es una chica que hace videos para la plataforma de Facebook. Es muy famosa por allá. Tiene un chorro de seguidores. Creo que en Facebook tiene como 10, 11 millones, algo por el estilo. Y la verdad es que, ajá, la siguen mucho. Es muy extrovertida, es muy abierta. Y bueno, ustedes tienen que ir a ver su página para que sepan de lo que les estoy hablando. Y tuvo la oportunidad de hacer colaboración con Beauty Creations, chicas. Ustedes saben que Beauty Creations es una marca que yo siempre he apoyado. Ay, siempre me ha gustado. Creo que desde sus inicios he sido consumidora. Loca consumidora de sus productos porque realmente me gustan mucho y siempre les he recomendado lo mejorcito que yo he encontrado de esa marca. Y bueno, pues hoy no iba a ser la excepción, yo tenía que probarlo. Chicas, gracias a Beauty Creations que hizo el favor de mandarme esta cajita. Así está, está muy bonita. Ay, y luego tocó que me puse rosa, ni siquiera lo planeé, ni siquiera lo planeé. Y bueno, estoy muy ad hoc. Vean, está súper bonita. Esta es la PR Box. Ahorita les voy a pasar precios y todo. Cuando ustedes la abren, bueno, ahí está todo los productos. Déjenme les voy enseñando producto por producto y aquí tengo a mi amigo fiel que es el teléfono porque quiero decirles los precios. Lo único, chicas, ay, está súper bonito. Déjenme les cuento que en la cajita de relaciones públicas viene estos lentes, así que me los voy a poner. ¿Será que me los pongo así? A ver. Ay, no me miraré mucha barruca, plebes. Díganme ustedes. Están muy padres, claro. ¿O me los pongo así? A ver, ay, la Yoshime. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Ay, qué cool, me gusta. Mi hermana ya me pidió estos lentes. Se los voy a regalar porque a ella le gustan mucho. Ok, vamos a empezar, chicas. La cajita así completa, creo que sí se va a estar vendiendo. Yo creo que para esta hora ya se hizo sold out completamente. Pero la cajita así completa, chicas, les cuento que tiene un precio. Déjenme les mitoteo ese asunto. Vale $79. ¿Fantasma o qué? Les contaba que vale $79. En pantalla les voy a estar poniendo los precios en peso mexicano también porque aquí no me aparece, pero ajá, $79, chicas. Y déjenme les muestro producto por producto. Lo primero que miro en esta cajita es un setting spray. Miren, está muy bonito. Toda la colección es muy rosa, chicas. Es muy Bratz. Ay, no sé si decir eso me va a generar algún problema con la plataforma. Es que ustedes saben que Bratz es marca registrada. Es que no me viene como que la descripción de los productos. Viene una notita aquí, eso sí, pero no me viene la descripción de los productos. En esta nota viene como que todos los ingredientes y demás, pero no me viene la descripción. Así que no sé si este setting spray sea para piel seca, para piel... o sea, si sea hidratante o sea como mate. Denme un segundo, me voy a meter a la página. Ok, lamentablemente por ningún lado de la página, ni en Instagram, ni en página de Yeri dice si es mate o si es como hidratante, así que no lo sé, chicas, no sabría decirles. Algo que sí leí por algún lugar es que supuestamente esto olía a Chanel. Ahora, yo puro aeropostal para abajo, así que no sé, déjenme, me voy a poner a ver. Ay, pues huele bien bonito, ¿eh? O sea, lo único que les puedo decir es que yo no sé, Chanel, pero esta cosa huele bien bonito. Con razón, o sea, no wonder, dijo el gringo. Cuando yo abrí la cajita esta, me daba olor a perfume. O sea, ay, qué bonito, pero yo pensé que era mi prima que acababa de limpiar la cocina. Dije, ay, qué bonito huele. Pero no, es esto, pues huele muy bonito. Ay, nice. Ok,
Ahí va. Si ustedes lo compran individualmente, esto va a tener un precio de $10, lo cual no se me hace caro. $10 y tiene un tamaño bastante normal. Creo que este tamaño es el mismo de un Urban Decay y el Urban Decay vale casi $40. Así que muy bien, mis chavas. Muy bien para nuestro bolsillo. Lo siguiente que miro en esta cajita es algo... Oh, my God. El nombre. Bad Bitch Lip Duo tiene un costo de $12. ¿Es en serio $12 por el labial? Vean, se los voy a tratar de dejar en una foto más cerquita, pero el labial se llama Yummy Lip Liner. No. El delineador se llama Yummy Lip Liner y este se llama Morena Lip Gloss. Es un gloss que está como que en la línea de que me puede gustar muchísimo, pero lo estoy mirando un poquito frío. El tono está bonito, pero habrá que probarlo. Chicas, se me hace bien barato. $12 por el combo. Se me hace muy, muy barato. ¡Ay! Ya me muero por probarlo. Please, estoy un poquito confundida aquí con los precios porque se me hacen muy baratos. Miro aquí dos tintas y un lip gloss, pero aquí en los precios en el teléfono dice que My Faves Lip Trio vale $16. Y sinceramente, para dos tintas y un gloss se me hace, o sea, muy barato. Y la cosa es que me meto yo a la página y no hay información aún porque yo esto lo estoy grabando el día miércoles y ustedes van a estar mirando este video el día viernes, que es cuando se lanza la colección completa. Entonces, todavía no hay tanta información al respecto, pero no sé, siento que está muy barato para valer. Ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto les dije? $16. Estamos hablando de que 3x3, 9, 4x... ¡Ah! ¡Mi matemática! Estamos hablando que vale como 5.50, o sea, 5, y estamos hablando de dólares, 5.50 cada uno. No sé, chicas, si ese es el precio, se me hace sumamente barato. Pero bueno, ahorita los vamos a probar. Las tintas, pues me imagino yo que son dos tonalidades diferentes. Ahorita se las enseño, que les quiero enseñar primero los productos. Luego tenemos, chicas, algo que me llamó mucho la atención y esto no viene con el precio. Este es un pegamento que es para el glitter, pero aquí dice, ajá, es que no viene Secret Fantasy Glitter Set. Vale $15. En la caja, chicas, nos vienen tres glitters. Oh, está bien difícil de quitarlo. Espérenme tantito. Miren, ahí están. Es uno rosita, es uno más como moradito y el otro es como tipo tornasol. Están muy bonitos. Son más que glitter. Yo lo miro como tipo hojuela, si no me equivoco. ¡Ay! Se me anda cayendo. Es una combinación entre glitter y hojuela, pleonas. Están muy bonitos. Uy, me gustan hasta para ponerlos encapsulados en las uñas. Se los prometo. Y viene con su pegamentito. Así que todo esto tiene un precio de $15. Espero no estarme equivocando. Porque $15 está, es un muy buen precio por todo esto. No sé, chicas, no sé. Y por último, lo que todos estábamos esperando, la paletita. Obviamente, en todas las colecciones, no sé, para mí siempre tiene que venir una paleta de sombras. Así es como se mira. Son cuatro personalidades de la hermosa de Jerry. Y cuando ustedes abren, porque este es como el cartoncito, así es como se mira de la parte de enfrente y se abre como un librito. Ay, déjenme le quito. Ya se cayó. Así es como se mira. Vean, wow. Cuenta con 12 tonalidades, chicas. Es una paleta muy neutra. Trae dos iluminadores y dos rubores. Me gusta porque trae iluminador como para las morenitas, pero también para las que son como muy, muy, muy blancas. Y también los rubores están muy bonitos. Wow, es hora. ¿Le hacemos swatches? ¿Le haremos swatches o no le haremos swatches? Chicuelas, les estoy grabando esto con el teléfono para que vean la primera línea de sombras. Pigmentaron muy bonito. Aquí está el resto. Vean, es la rosita que se llama Podrás. Luego Maquinón, que es una sombra increíble, chicas, que me muero por usarla. Luego Huri y luego Brad, que es esa rosita. Esa rosita que está ahí hizo un muy buen swatch, pero son de esas sombras que luego nos quedan como tatuajes en los párpados. Hay una palabra muy característica que utiliza Yeri y es wanga, y es esa sombra rosa pigmentadísima que tiene como brillo, destello. Está increíble. Vean, es Jamás, Wanga, Turbio y Hangover, que es la negra. La negra no hizo un swatch así tan perrón. Creo que no está tan pigmentada, pero habrá que ver ya puesta en nuestros ojitos. Y bueno, estos son las tonalidades que vienen aquí en la paletita de Yeri. ¿Ustedes qué piensan hasta ahorita? Sí.
Chicas, los swatches están muy padres. Lo único que miro es que tiene muchos cafecitos. Habrá que ver, habrá que ver. La paletita tiene un precio de $20. No se me hace mal, $20. Trae sus iluminadores, trae sus rubores. Lo único que les vuelvo a repetir, sí trae muchos cafecitos. Y ahora vamos a poner manos en acción. Necesitamos hacer algo en estos ojitos para probarlo, obviamente. Plebonas, ustedes saben que yo soy muy básica con los looks y realmente esta paletita trae muchas tonalidades que a mí me gustan. Yo soy tonalidades muy cafés siempre para mí y yo les voy a enseñar algo así bien básico porque lo que queremos es probar qué tal se sienten esas sombras en nuestros ojos. Oigan, ya sé, parezco Gasparín, pero como no sé qué tan sueltas estén las sombras y yo ya traigo mi rostro hecho, no quiero estropearlo, así que tuve que poner pues un poco de polvo translúcido para que si algo se cae, pues borrarlo rápidamente. Olvidé mencionarles que la paletita no trae espejo y eso es algo bueno y es algo malo, porque si tú quisieras agarrar esta paletita para viaje, pues necesitas un espejo aparte, pero cuando tú le pones espejo a una paleta, eso quiere decir que el costo va a subir un poquito más, entonces habrá que poner una balanza. ¿Qué queremos? ¿Queremos gastar menos? ¿Queremos gastar un poquito más por el espejo o ya tienes un espejo aparte? No sé, eso es una decisión muy de ustedes, chicuelas. Ahora, algo que me doy cuenta, plebonas, y si ustedes me siguen desde hace mucho, sabrán que yo siempre utilizo una sombra que es como una sombra base para iluminar el párpado y no trae ninguna sombra de esas, así que nos vamos a ir directamente con una sombra de transición. Plebonas, de este lado les va a estar apareciendo las sombras que voy a ir utilizando. Vamos a empezar por la de Huri o Veracruz, son muy parecidas, aunque Veracruz es un poquito más por el lado cálido y el Huri es más frío. Vámonos con Veracruz, chicas, están polvositas, así que cuidado, si puedo ver, entonces vamos a tap, tap, tap para quitar exceso, aunque al quitar el exceso, pues sí se va bastantito producto. A ver, vamos a ponerlo así a golpecitos. Ay, wow, hacía mucho que yo no hacía como un video de maquillaje y me siento así como que en mis días pasados. Al yo ser muy morenita, chicas, esta tonalidad la verdad que simplemente te va a servir como transición. ¿Escuchan ese ruido, chicas? No sé qué está sucediendo aquí en Guamúchil, pero hay un aire que yo no sé de dónde salió ese aire. Dios mío. ¡Mío! Ya necesito Botox, miren, se me ve la línea esta, necesito ir a ponerme Botox ya. Ahí está, nos vamos a ir ahora con la tonalidad chismosa. Voy a estar utilizando el mismo pincel y me quiero hacer así con la paleta, pero no tengo espejo. Voy a tratar de crear un poquito de profundidad, es un café un poco más oscurito y vean qué bonito, chicas. Se aplica muy fácil, algo que yo siempre busco para ustedes, mis muchachas principiantes e incluso para mí, porque realmente no me gusta estar batallando, es que las sombras se apliquen de una manera fácil, que no nos cueste trabajo, que no tengamos que tener una técnica, súper técnica para que las sombras funcionen. No, que sea fácil para todos, plebonas, porque ahorita, entre más práctico, mejor. Se está difuminando y se está integrando increíble, las dos. Vean, para una persona que es mucho más blanca que yo, estas sombras van a resaltar de una manera increíble. Voy a poner la sombra Jamás, que es un tono café más oscuro, como para terminar de crear como esa dimensión, pero solamente la voy a aplicar aquí en la esquina. No sé si notaron, pero le bajé un poquito la luz a mis luces, porque de repente cuando es mucha luz se distorsionan las tonalidades, no se mira tal cual, se miran más como más washed out, ¿cómo se dice eso? Deslavadas, ajá. Se miran deslavadas y aquí en realidad se miran súper bonitas y de repente en cámara se pueden mirar muy deslavadas. Y no, yo quiero que ustedes miren como realmente se mira. Entonces le bajé un poquito a la luz para que se aprecie mejor. Vean, está muy bonita, ¿eh? Las tres sombras que he utilizado hasta ahorita me han gustado. Ok, chicas, siento que en esta parte necesito como iluminarlo de alguna manera. Voy a utilizar la sombra Ron, que es una sombra muy bonita, muy... ¡Ay! Parece mantequilla esta cosa. Algo que les recomiendo mucho y es que vean... ¡Ay, no! Es que quiero que ustedes vean cómo se transfiere el tono utilizando una brocha. Este tipo de sombras, chicas, trabajan mucho mejor cuando son aplicadas con el dedo. Así como ustedes lo oyen. Siempre van a pigmentar mucho mejor, pero siempre me gusta como que ver qué tal funcionan con la brochita, porque luego no queremos andarnos manchando, ¿verdad? Y vean qué bonita tonalidad le da una luz increíble al ojo. Es algo que me gusta mucho. Y les vuelvo a repetir, es la tonalidad Ron. Plebes, yo no sé ustedes, pero yo tengo la necesidad de aplicar esta sombra que se llama Wanga.
que desde que le hice el swatch dije, oh my, es que vean. Vean, la estoy aplicando con el dedo. Es una sombra rosa que tiene destellos. Ay, no, es que tiene destellos como... ¿Cómo se dice cuando...? Con tornasol. Tornasol. Y se ve tan bonito en el ojo, chicas. Siento que estas sombras son espectaculares para cualquier tipo como de evento así. 15 años, boda, no sé. Que quieres como brillar un chorro. Están muy bonitas. Y lo que más me está gustando es que las puedo aplicar tanto con la brocha como con el dedo. O sea, de las dos maneras están funcionando muy bonito. Plebes, algo que les quiero decir ahorita, en este momento, es que yo realmente, pues para mí ya es mucho brillo en el ojo, ¿no? En la parte de arriba, pero por tratar de probar todo lo que viene en la colección, voy a poner un poco de glitter. Aquí está el pegamentito, me gustó que es así como de brochita, yo pensé que iba a ser como para echármelo aquí, así que, ay, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pego? Ok, lo voy a aplicar aquí en la sombra rosita que acabo de poner. No está para nada pegajoso, plebonas, eso es algo que me gusta. Pero vamos a ver qué tal pega. Déjenme agarro el glitter, ya lo tengo yo aquí. Ahora voy a tomarlo, vean, aquí está. Este glitter es, ahorita les pongo cuál es, plebonas, porque luego, a ver, ay, está bien bonito. Vean, les digo que trae como una onda de hojuelas. Es que hace que brille mucho más este look. Es una mezcla de hojuelas con glitter. Me recuerda mucho como un tipo sirenado esta onda. Está muy bonito, vean. Uy, hacía un montón que yo no me maquillaba tanto, chicas. O sea, que me pusiera tanta cosa en los ojos. Creo que no, está muy bonito. Se ve muy bonito, nada más que necesitamos siempre ver que no nos caigan las pestañas. Porque luego nos miramos, no sé qué, no, o sea, no, no se mira bien. Plebonas, siento que el tono rosa que puse en la parte de arriba, que es el tono Wanga, no va mucho con el glitter, pero bueno. De nueva cuenta les digo, esto es para probarlo, para ver qué tal la calidad. Pero el tono Wanga es un tono muy bonito. Para contrarrestar esto, voy a poner el tono turbio, que es un rosa fucsia. Lo voy a estar poniendo, chicas, aquí abajito, porque realmente sí quiero que resalte lo rosita. Es un tono muy lindo, pero... A ver... Hizo un muy buen swatch, ¿eh? Hizo un muy buen swatch, pero al estarlo aquí aplicando, siento que tuve que hacer... dos capas para que resaltara bien. ¿Ustedes qué piensan? Miren, sí, es un tono muy lindo, pero sí tenemos que empacarlo mucho para que resalte. Voy a difuminar ese tono con el tono Brat, que hay que tener cuidado porque sí es muy polvosito. Con mucho cuidado, aunque ya traemos el polvito, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Vean. A mí me gusta como que difuminar bien la parte de abajo para que se mire como el ojo más... No sé, cosas mías. Este tono, plebes, sí transfiere muy bien. Me gustó. Plebes, los ojos ya quedaron. Ahora nos vamos a ir con el rubor. El rubor. Uno se llama Sagittarius. Espero estarlo pronunciando bien. ¿Qué quiere decir Sagitario? Y el otro es Jarocha. Siento que a mí me queda el Sagitario. Vamos a ver qué onda. Ya traigo pues todo mi contorno y demás. Así que directo y sin escalas. Ay, está muy bonito. Mira. Está muy bonito. Es bien sabido que a mí me encantan los rubores que tienen tono más naranjita. Siento que le van muy bonito a mi piel. Pero, ¿qué piensan ustedes, chicas? Es un rubor bonito y tiene buena pigmentación. Ahí está. No tiene, es totalmente mate, ¿eh? No tiene nada de destello, es algo que me gusta muchísimo. Siento que los rubores que tienen destellos, pues no le quedan a todas nosotras. Porque mira, si tú tienes como mucha textura en la piel, cuando el rubor trae brillitos, olvídate, se te va a notar mucho más. Y eso es algo que no me gusta mucho. Tendríamos que tener una piel muy, muy perrísima de París para que... Pues para lucirlo como debe de ser. ¿Qué les parece, chicas? Está muy bonito ese rubor, ¿eh? Está muy rosita, eso sí. ¿Pondremos el Jarocha de este lado? Yo creo que sí. Vamos a probar los dos. Ok, limpié la brochita. Este es un poquito más morenito, chicas. Mira. Ay, está bonito. Mira, yo diciendo que me queda más este, pero realmente... Es que los dos están bonitos. Los dos están muy bonitos. Tonalidades distintas, pero siento que los dos me quedaron muy bonitos. ¿O ustedes qué piensan? Están como parecidos. Fíjense que en la paleta como que de repente se mira mucho la diferencia. Porque este se mira más rosadito y este se mira como más oscurito. Pero ya puestos en la piel, siento que se miran muy parecidos.
A ver, déjenme difuminarlo bien, para que luego no se miren como plastas. No quiero que pase eso. Ahorita es la época, la era del rubor, chicas. Antes era nada más en las manzanitas, no, ahora échense rubor. A ver, ¿ustedes qué piensan? No, sí, definitivamente este es más rosa, más así como que ¡pum! Y este puede ser un poquito más sutil, pero creo que los dos están muy bonitos. Ay, no, plebes. A mí me gustó este, el que es más oscurito. Sí, definitivamente, el jarocha. Déjenme corroborar, no les quiero echar mentira porque el primero fue el sagitario. Sí, el jarocha me gustó mucho más. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Es que no hay como probarlo y usarlo para que realmente miremos. A ver, ¿ustedes qué opinan? Sí, definitivamente creo que me quedo con este, chicas, con el jarocha. Para mi tono de piel siento que le va mucho mejor. Pero este es un tono muy bonito. Para las personas que son muy blancas, siento que les va a ir increíble. Si les soy sincera, plebonas, de unos años para acá dejé de utilizar iluminador. El iluminador era algo que a mí me encantaba y que ay, lo disfrutaba muchísimo. Pero como van pasando los años, bueno, al menos yo como que entre menos es más, entre menos maquillaje cargue, siento que mejor me miro. Entonces, de verdad que dejé de utilizar por completo el iluminador, pero tenemos que probarlo. Me voy a ir con el de tequila de este lado. Lo voy a aplicar. Siento como es como más, más doradito. Siento que le va a ir muy bonito a mi piel. A ver. Ahí está. Es un iluminador muy sutil, ¿eh? Muy bonito. ¿Saben qué? Es un iluminador que no se desprende mucha partícula. Miren, ¿ven eso? Déjenme, voy a pasar un poquito la brocha del rubor como para tratar de difuminar y no se mire como una línea. Pero vean cómo se mira un glow muy sutil. No es un iluminador foco. Estoy segura que si lo hago así con el dedo y me lo aplico, seguramente sí. Pero a mí me gusta mucho más este tipo de aplicación. ¿Ustedes qué opinan? Voy a ir a aplicar el Sky. Sky es un gatito de Jedi, si no me equivoco. Vean, este trae una tona. Ajá. Este trae un subtono como rosa, ¿sí ven? Ajá. Ay, pero caray, sí está muy polvito. Muy polvito. Muy polvoso. Sí, miren, aquí está. Una doble capa. Y trae como un subtono rosa el iluminador. Me quedo con este. Me gusta mucho más el tequila. El Sky, siento que a mí en lo personal me quedaría muy bonito en los ojos. ¿Ustedes qué piensan? Se mira muy bonito, ¿eh? Los dos. Leonas, vámonos con el Lip Trio. Déjenme ver qué traigo. ¡Ay, no! No soporto el viento. Déjenme, me lo quito. Porque traía un poquito de bálsamo. Así que me voy a aplicar el Delinea Dorts. A ver. Últimamente los delineadores me andan gustando mucho. El delineador se aplica como mantequilla, chicas. Tal cual debe de ser un lapicito. ¿Saben que el lapicito que sacó Rosy en colaboración también con Beauty Creation está bien bonito? Todos los lápices que son para delinear los labios tienen que ser mantecosos. Así. Tienen que deslizarse, tienen que sentirse bonito, no se tiene que sentir seco ni nada, porque entonces imagínense, se lastiman los labios. Este es un tono que me va muy bien. Sí, señor. Ok, ahí está delineado. Ahora me voy a aplicar el labial, que este es un gloss, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a aplicarlo. En esta ocasión sí me voy... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está! Los glosses a mí no me gusta que sean tan pegajosos. De por sí los glosses no me gustan, pero en los últimos meses puedo decir, he utilizado mucho gloss. Pero tiene que ser un gloss que no sea pegajoso, porque si no, lo aviento, o sea, no me gusta. Y siempre hago así. Si se levanta cosa así horrible, olvídate, ya no lo vuelvo a usar. Y miren, es un gloss bonito. Y la tonalidad, sobre todo. Yo batallo mucho para encontrar tonalidades así nude, cafecitas, que le queden como a mi tipo de... a mi tono de piel, chicas. Ay, está bien bonito. Está bien bonito. ¡Qué bonito tono! Mira, me encantó. Me miro bien Bratz, ¿verdad? Oigan, chicas, las tintas no las voy a utilizar hoy, así que las invito a que me vayan a seguir a mi página de Facebook. Se las voy a estar dejando en pantalla porque por allá voy a hacer un video en el que les cuento si me gustaron o no me gustaron. Las quiero utilizar allá, así que vayan a seguirme por mi página porque allá también hacemos en vivos. Estoy como muy activa allá, chicas. Y no se les olvide suscribirse también aquí al canal y regalarme su like. Ay, la Yoshime, qué pro. Se me mira una bocota. Mira. Oigan, ya estamos por terminar. Ya lo último. Nótese que todavía sigue muy baja la luz. Voy a aplicar el spray fijador. A ver. Yes.
Yes, 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 yes. Me encanta el sprayazo. Tengo un spray fijador que cuando le haces así, plebes, mira, ¡tuas! Te cae así como si fuera una manguera así directo a la cara y no me gusta para nada. A mí me gusta que el spray fijador sea como bien smooth, así. Y justo así se siente este y huele increíble, ¿eh? Huele muy bonito, chicas. Les repito, yo no sé si huele a Chanel, pero esto huele muy bonito. Ok, déjenme, me acomodo mejor y ahora sí vengo con los pensamientos finales. ¡Ay! ¡Las poses perronas! ¡Ah! Déjenme, les hago unas poses perronas. Mira. Estoy lista, chicas, para emitir mi juicio ante esta reseña. Yo sé que todo el mundo quiere saber qué opino. Ok, vamos a empezar por el setting spray. Siento que el setting spray me gustaría hacerle como una prueba. ¿Sí saben? Como ponérmelo y grabarme todo el día para ver qué tal funciona. Así, a simple vista, me gustó mucho el spray. Eso me gustó el olor. Pero sí, siento que este producto, más que nada para yo poderles decir, sí, chicas, sí, corran a comprarlo, sí sirve, necesito ponerlo realmente a prueba, así que les vuelvo a decir, vayan a seguirme a mi página de Facebook porque lo vamos a poner a prueba por allá. Así, así, $10, chicas, el precio se me hace increíble, así que, y huele bien bonito. El combo de labial, o sea, este delineador con el labial, estoy extasiada. Creo que de la colección es de mis cosas favoritas. Me encanta cómo se mira mi boca. Me encanta cómo funcionó el delineador. Me encanta la pigmentación del labial. Siento que está muy bonito. O sea, miren. Si de por sí yo ya traigo mi boca inyectada, pero ya pasaron un chorro de meses. Yo creo que ya se me bajó. Pero no sé, para mí siento que está muy bonito y el precio sobre todo. Me encantaría que lo probaran y me contaran ustedes qué tal, pero a mí me fascinó. Los glitters, chicas. Ay, ¿cómo les digo esto? Miren, si ustedes son fans de los glitters y les gusta mucho como esa onda en los ojos, digo, adelante. Sin embargo, yo en lo personal no los compraría. Siento que, miren, los glitters, es que no son glitters solamente, son glitters mezclados con hojuelas y las hojuelas lo que tienen es que son transparentes y tienden como a mancharse en el ojo. Los tienes que trabajar de una manera tan cuidadosa, o seré yo la mensa que no sé utilizarlos, pero realmente yo siempre he batallado mucho para utilizarlos. Pero si tú eres experta, cuéntanos cuál es la técnica para hacerlo. Y les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. A mí me gusta el maquillaje, las sombras, los delineadores, que son fáciles de usar, que no debemos de saber muchísimo para poderlos aplicar y que se nos miren bonitos. Entonces, sí, sí lo usen, sí se miren muy bien y todo lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, esto les digo, traen hojuelas y las hojuelas son transparentes y tienden a mancharse. Entonces, pierden como que toda la onda esta del color que traen. No sé si me explico, pero siento que de la colección, esto es lo que menos me gustó. Siento que no lo compraría, no lo necesito en mi kit, pero pues la última palabra la tienen ustedes, chicuelas. La paleta, plebonas, la paleta es una paleta muy bonita. Siento que el precio también está muy muy lindo. Ahora, no tiene mucho color, digo, rondamos entre los cafés y los rosas. Eso es la paleta de Yeri. Totalmente. La paleta tiene muy buena pigmentación, sinceramente. O sea, no necesito echarles mentira. Ustedes miraron cómo se fue añadiendo tono tras tono tras tono. Es una paleta muy fácil de usar. Las tonalidades se complementan. Entonces, eso es algo muy padre porque pueden difuminarlas muy fácilmente. Pero tiene mucho que ver la calidad también que estas tengan. Entonces, para mí, plebonas, todas las sombras que yo probé están muy bonitas y son muy fáciles de utilizar. Los rubores están muy bonitos también. Me faltó utilizar la Hangover, que es la más oscura y que a veces es la más difícil de utilizar. Se las debo. Y, híjole, estas que están aquí, chicas, las que tienen estos brillitos, que son como foiled. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice eso en español. Pero ustedes saben cuáles les digo. Son unas sombras muy bonitas que valen la pena completamente de utilizar. Me faltó que le pusieran una sombra color vainilla. Siento que con una sombra color vainilla esta paleta estaría muy bonita. Si eres una persona que ronda mucho en estas tonalidades cafecitas, así, creo que te va a gustar mucho la paleta. Si eres una persona más colorful, que utiliza mucho azul, mucho verde, mucho de ese tipo, bueno, pues no es una paleta para ti. En gusto se rompen géneros, chicas. A mí me gustó la colección. Ya les dije las cosas que sí, las cosas que no. Me faltó probar las tintas y este que está aquí, que es el gloss clarito. Les vuelvo a decir, lo voy a probar ahí en mi página, vayan a seguirme. Y nada, chicuelas, ¿ustedes qué piensan sobre esta colección? ¿La van a comprar? ¿La compraron? ¿No la compraron? A mí me gustó.
Unas cosas me gustaron y otras cosas no. Pero estoy muy feliz. Plebonas, con esto inauguramos la vuelta al canal, ¿o no? Ah. Nada, muchísimas gracias por acompañarme y las voy a estar leyendo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajito. Les mando un besito y nos vemos en el próximo video. Mira, ya se me olvidó todo. Chao, chao.